tiene usted para contarnos? ¿Qué opina de la noticia de que Rusia acaba de decretar la ley marcial en los territorios ocupados de Ucrania? ¿O de qué nos quiere hablar de mar? Pues, doctor Fernando, usted dirá si quiere, arrancamos por ahí. Ayer vivimos una situación compleja por cuenta de Rusia que realmente nos llamó la atención, y es el hallazgo que hizo los Estados Unidos sobre Alaska de dos aviones bombarderos, cosa que no tenía buena pinta. Por fortuna luego dijeron que no representaban un verdadero problema, pero sí fueron interceptados los bombarderos rusos cerca de Alaska por dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Qué complicado. Vladimir Putin definitivamente se comporta como todo un demente. Vladimir Putin. Todos estos dictadores, todos estos tiranos tienen mucho demencial. Si recuerde usted quién era Adolfo Hitler, recuerde usted quién era Mussolini, recuerde usted quiénes han sido siempre los tiranos. Personas descompensadas con un ansia de poder infinita. Y ahora tenemos a Vladimir Putin, que es un personaje muy difícil de interpretar. Y es que desgraciadamente somos parte del paisaje de mar. Aquí la gente sigue creyendo que Ucrania queda muy lejos, que el problema de Alaska es en Alaska. No, el problema es aquí, en el Caribe, que es donde Rusia e Irán quieren desestabilizar a los Estados Unidos. Y para eso cuentan ya con el beneplácito y con las ventajas que le ofrece Nicolás Maduro, con lo que le ofrece Nicaragua, con lo que le ofrece Cuba. Y los Estados Unidos están metidos dentro de su micro campaña política para saber quiénes mandan en la Cámara y quiénes en el Senado, si los republicanos o los demócratas, ¿no es cierto? Y entonces, qué difícil situación, doctor Fernando, y lo que pasa en gran parte es que no ve uno que el común, el ciudadano, entienda que el problema no es tan lejano como lo quieren ver, ¿no? No se trata de un asunto que está a 16.000 kilómetros del país, sino un asunto que está muy presente y que puede traer unas consecuencias. Recordemos de quién es socio Venezuela. Bueno, de Colombia también, ¿no? Pero socio de Irán, socio de China, socio de Rusia. Bien complicado. Si nosotros hablamos de geopolítica, lo que le puede pasar o lo que puede significar esto para Colombia no es lo mejor, por cuenta de una guerra absurda que planteó Vladimir Putin en un escenario muy parecido al que vamos a terminar viviendo en Latinoamérica. Porque, doctor Fernando, en Europa, a través de tratados como el de Aarhus, donde se criminalizó todo tipo de exploración y explotación minero-energética, quedaron dependiendo de Rusia. Y así nos van a llevar en Colombia y en América Latina a exactamente lo mismo, porque a través de Escazú se criminaliza cualquier actividad que sea extractiva, con la idea de que la gente está en desacuerdo de ello y que cualquier ONG puede demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, y terminaremos dependiendo de nuestro de gas y de petróleo de Venezuela, que sí fue la que dijo, no, yo no firmo el tratado de Escazú, a mí no me metan en eso, que yo no quiero eso. Vamos a terminar los demás países comprándole gas y petróleo a Venezuela, porque en Colombia va a ser inviable. No sabemos cómo va a funcionar el acuerdo, no sabemos cómo lo van a empezar a implementar, pero vaya dificultades las que se vienen contra Colombia por cuenta de eso. Claro, no todos para siempre. Ojalá llegue un gobierno que pueda denunciar el tratado y salirse de Escazú, como pues uno creería. María, ¿a poco que creo en eso? Uno cae dentro de un tratado de esos y después, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? Denunciar un tratado. ¿Cómo le parece denunciar un tratado multilateral? La faenita que tendríamos. Escazú fue una tragedia en la que caímos debido al señor Petro, debido a este nuevo gobierno, pero por iniciativa de Iván Duque, que no se nos olvide que en la tragedia de Escazú nos metió el presidente Iván Duque. Y Petro nos hubiera podido sacar, pero no le interesa sacarnos de semejante problema, de semejante conflicto. Bueno, muy bien. Volvamos.